El día lunes 17 comienzan las preinscripciones. Va a ser durante toda la semana en orden alfabético, ¿sí? Según la inicial del apellido. Eso ya está publicado en las redes sociales para que cada uno venga el día que le corresponde por el apellido. Entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía se van a hacer las preinscripciones. Solamente tienen que traer fotocopia del DNI, fotocopia autenticada de título secundario o constancia de finalización de estudios secundarios. ¿Cómo está la demanda? Tenemos muy alta demanda de estudiantes. Sí recordarles que, bueno, el año que viene se va a realizar el cursillo y el examen de ingreso, porque nosotros manejamos un cupo de 80 estudiantes en función del espacio físico con el que contamos para la formación. ¿En San Pedro? En San Pedro ya hoy es el último día de preinscripciones, fue desde el lunes hasta hoy. También todavía no tenemos el número final de interesados, pero es alta la demanda también. Lo que sí quisiera yo aclarar es que las cartillas y el material que se va a manejar para el examen de ingreso el año que viene es nuevo, ¿sí? Se les va a entregar a cada uno de los postulantes cuando se vengan a hacer la preinscripción. En el caso de San Pedro, ya los preinscriptos, bueno, ya se les va a informar en qué fotocopiadora o en qué espacio tienen que conseguir el material, ¿sí?